Mirá, en principio ya sabíamos que con Puebla todos los partidos que disputamos son duros, son parejos, el que mete el gol gana. Así fue como se dio en todos los partidos y este no iba a ser la excepción. Un partido que empezamos a disputar, que encontraron un gol ahí con un rebote de un lateral y se pusieron en ventaja. Y parece parecido también a lo de América, ¿no? Expulsan a un jugador y ahí pensamos de empatarlo y de ir a buscarlo y tenemos un penal a favor a los 10 minutos o menos del iniciado el segundo tiempo y lo erramos. Entonces, muchas cosas que nos pasan a nivel emotivo que te tiran para abajo y hay que encontrarle la salida y la vuelta para poder resolver el partido. En varios partidos nos pasó y hemos dado vuelta a resultados y hoy no. Me parece que hoy la labor defensiva fue espectacular. No solamente de los tres centrales, sino de todo. La línea de volante interpretó muy bien la manera en que tenían que orientar la presión hacia banda para que ellos terminen finalizando, insisto, en un centro que nosotros ya por perfiles y por cantidad de gente y por características de los defensores y los jugadores que teníamos en cancha en primera línea, en área, en primera y en segunda línea, íbamos a tener una estructura fiable para defender la cantidad de centros que Atlas seguramente iba a tirar, aún con el ingreso de Furch. Y salió bien, de hecho me siento sensación de bronca porque el penal, estoy convencido que viene de una falta de Trojanski previa a lo de defensor y después deriva en el penal, pero después creo que no, situaciones así claras que hayan podido fisurar nuestra defensa no hubo.